Un gran debate provocó este video, en donde se ve el proceso de cambio del filtro de aceite de este vehículo, ya que la persona, al ver que no puede sacarlo con la herramienta, procede a perforar el contenedor para así hacer fuerza con el destornillador. Muchos cibernautas se burlaron y criticaron, comentaban que debió tomar más arriba el filtro con la herramienta y lo que hizo es falta de profesionalismo. ¿Y tú, qué opinas?